un rímel. Es del catálogo Paula Beauty. En campaña 1 tenía un precio de 40 pesos. Máscara esférica a prueba de agua. Y bueno, era precio por introducción. No dice mucho del producto aquí. Solo dice que es a prueba de agua. Yo compré el del este aplicador pequeñito. Vamos a ver cómo me fue. Bueno, se llama extensión máscara esférica. Ahora sí, vamos a ver cómo me fue y regreso. Producto venía en, bueno, bien, en su cajita, clave EM01. Ay, ya se me cayó la cajita. Como pudieron haberse dado cuenta, bueno, yo sí creo que sea a prueba de agua. No vi que se manchara mi cara, y eso que, bueno, ahorita está haciendo calor, entonces sudo un poco. No vi ningún manchón a comparación de otras máscaras o rímel que he usado. A mí ya les había dicho que me gusta esta, bueno, esta aplicador, este tipo de aplicador, porque siento que llega a todas las pestañas, a las pequeñitas, a las de las orillas. Hay a quienes no les agrada este tipo de aplicador, pero a mí sí me gusta. Me gustó la longitud y el volumen que me dio, por lo tanto que yo sí volvería a comprar este producto, además de que el precio se me hace accesible, 40 pesos. A veces el de Fuller, que tiene uno parecido, si corres con suerte te sale en 50, y creo que hace poquito salió una promoción que estaba en 30, pero por lo regular está en 60, así que este 40 pesos se me hace precio accesible y yo sí lo volvería a comprar, además de que sí creo que es a prueba de agua, por lo que sí cumple con lo que dice aquí en el folleto. Gracias por ver el video. Bye. Bueno, antes de despedirme, me están preguntando mucho que quieren vender. Ya les he dicho que en el catálogo, lamentablemente, no. Bueno, sí viene una página, pero por más de que yo la busco, no la encuentro. Sí, es Paula Beauty. Paula Bauty. Yo ya la busqué, no la encuentro. O igual es www.paulacosmetics.com.mx.
Igual no encuentro la página, no sé si aún no esté dada de alta, no sé qué pase. Lo que van a encontrar es una página mía que yo creé y otra página. Ay, no recuerdo de dónde es. Pero ahí ya hay dos. La mía, que es la de Ciudad de México, y otra de otro estado, no recuerdo cuál estado. Pero bueno, no hay teléfono, por lo que no les puedo proporcionar ningún teléfono. Y ahora sí ya sería todo por el video. Gracias por verlo. Bye.